Bueno, a ver, estamos en una de las iglesias de lo que hemos recorrido hoy, la famosa ruta jacobea. Es, como veis, de unas dimensiones espectaculares. Pensar que la población de Ontinyent, o bueno, estas poblaciones del Cinca, son no excesivamente voluminosas, ¿no?, de gente, y sin embargo esto es de una envergadura enorme. Sí que es verdad que está reformada y elevada en una parte. Creo que es esta la que está reformada, última, ¿vale? Eso creo. Es la primera que vemos con cristaleras de color. ¿Os habéis fijado que esta mañana iglesias que hemos visto entraba luz, muy poca en algunas, ¿no?, como el caso de la ermita de Chalamera, que hemos dicho que había ventanales, pero muy, muy poca luz. Aquí gana, fijaros, gana con esas cristaleras un color enorme, a los laterales, con, de nuevo, con una envergadura y una fortaleza inmensa en vertical, por los contrafuertes, por las columnas. Y fijaros, la alzada acabada ya en punto gótico. Por tanto, a ver, si la puerta era románica y el acabado es en punta, nos da la imagen de que es una iglesia del 12 que acabará el 13, ¿no? Eso es lo que dicen los manuales, ¿no?, que acaba el 13, pero al ver la piedra también es eso. ¿Por qué Santa María, la Virgen de donde sea, ¿no?, o la Virgen de Santa María? El distrito se llamaba el obispo Ramón de Roda, que fue obispo de León. Entonces trajo un lignum crucis, que es un trocito. Eso es como lo que hemos dicho esta mañana en Chalamera, de que un hijo de Chalamera, ¿vale?, consiguió en Roma unas reliquias para su pueblo, ¿no?, y las, bueno, prácticamente fue el que fundó la fiesta de San Antón actual en Chalamera. Pues algo así hizo este obispo hijo también de aquí, ¿no? Trajo unas reliquias desde el Cantábrico, desde el norte, ¿no? Oviedo, Santo Toribio de Liébana, ¿no? Y en el pueblo, llevo 14 años viviendo aquí.
Y bueno, como es una casa muy grande, pues la gente empezó a verla y ¿por qué no la hacía una casa rural? Y bueno, pues... Entonces, mira, bueno, ¿entramos? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pues está la entrada de la casa y arriba están las habitaciones y todo lo demás. ¿Y que habéis conservado la estructura antigua de la casa? Sí, sí, sí. Eso. Los suelos son los originales.